Buenas tardes, familia de muñecas y muñecos. ¿Cómo están en el día de hoy? Sábado, sábado. Esperé muchísimo este día. El viernes fue el que más esperé porque ya es todo el fin de semana corrido y descansé muchísimo. Ayer me puse a editar el blog y bueno, me pongo a responder algunos mensajes ahí en lo que renderiza, exporta. Y luego me puse a ver la novela cubana, que está muy, muy buena. En serio, cada día está mejor, cada capítulo que pasa. No tengo ni idea de cómo va a acabar, con quién va a terminar ella. Pero bueno, eso es lo interesante de cuando uno está viendo algo que le gusta. Después me puse a ver el show de Georgina, la mujer de Cristiano Ronaldo, que salió la segunda temporada en Netflix. Y la primera temporada yo veía que la ponían en Instagram, que la estaban viendo muchísimas personas y yo nunca la había visto. Y me dio la curiosidad de verla y bueno, está bastante interesante y entretenida. Y entonces ahora me puse a ver la segunda temporada que salió, creo que ayer recién salió, ayer 24 me parece que salió la segunda temporada. Y creo que ya, eso fue lo único que hice. Sí, no vi más nada. Y bueno, me acosté un poquito tarde. Me acosté como a las 3 y tanto de la mañana. Y cuando me asomé al cuarto de Diego, ya Diego se había acostado a dormir. Él siempre viene, me da las buenas noches. Dice que está liquidado. Me dice hoy por la mañana. Ahí entró. Y es que es demasiado, demasiado. Cuando tú tienes actividad así física toda la semana. Y parece que ayer la educación física lo mató. Lo mató que para que él un viernes se duerma así rendido temprano. Y nada, hoy nos levantamos un poquito tarde, pero no, papi, a las 3 de la mañana fue que yo me di cuenta, pero tú te habías dormido yo creo que antes. No sé ni a qué hora. Sí, más temprano, a las 3 de la mañana. Y hoy no nos levantamos tan tarde, sobre todo el nene no se levanta tan tarde, no es quien lo amarre a la cama después de las 12 del día. Y bueno, mi mamá me estaba llamando, tenía que llamar a mi papá para darle un recado de mi mamá. Y bueno, nada, ya me paré, me puse a hacer la miniatura del blog que no lo había hecho. Me puse a responder ahí algunos mensajes por Facebook. Y nada, eso era lo que estaba haciendo. Ahora tenemos que salir el nene y yo y a por un nuevo día, disfrutar de nuestro sábado y a ver qué depara este día. Es lo interesante de la vida, que no sabemos lo que va a deparar, pero vamos viviendo y disfrutando cada momento según se pueda. Bienvenidos un día más a mi vida, mis amores. Aprovechamos para comprar algunas cosas que nos hacen falta y creemos que aquí lo vamos a encontrar, como por ejemplo ir al Super 99, que acá hay Super 99, hay Rey también, para comprar algunas cosas como leche, algo de fruta y cosas así que nos hacen falta. Y también tenemos que encontrar, no sé si en el Super o en alguna tiendecita de esta por acá, algo para coser, hilo, aguja, algo así, porque en casa no tenemos nada de eso. Y el señorito Diego, resulta ser que se le abrió la costura del pantalón en la parte así, como de atrás del pantalón, pero para abajo, se le abrió toda la costura. Entonces el jueves fue que le pasó esto. El viernes tenía educación física y tiene que ir al principio con uniforme, luego cambiarse porque son los primeros turnos.
ponerse la ropa de educación física. Y bueno, le dijimos, tienes que ir con el pantalón así porque como es en la parte de atrás, de abajo, pasa desapercibido. Y no fue que se le rajó así como tal la tela, fue que se le descosió la costura. Y así se lo puse, pero hay que cosérselo para que el lunes vaya con su pantalón arreglado. Pero yo no tengo ni una aguja, ni un carrete de hilo, no tengo nada. Y ya vamos a aprovechar para comprar, no sé, los hilos básicos, blanco, negro, así más o menos esos colores, pienso yo que nos servirán. A lo mejor nos encontramos un paquete que viene en varios colores. Vamos a ver, vamos a ver. Casi acabando de entrar por la puerta. Bueno, al final lo principal que queríamos resolver no lo resolvimos, pero ya compramos las cositas que nos hacían falta. Entramos a una tienda asiática o china, no sé cómo se dirá. Era de chinos, pero, o sea, todos los asiáticos tienen los rasgos de igual manera, entonces creo que la forma correcta de decir es tienda asiática, ¿no? Creo que era china. Sí. Y realmente es impresionante porque yo no tenía conocimiento de nada de lo que vendían allá adentro. Habían cositas que sí las había visto como si fuese una copia, sobre todo confituras y así. Pero habían cosas que yo no tenía ni idea de qué era todo lo que estaba mirando. Había muchos asiáticos ahí comprando y me quedé como impresionada con esa tienda. Sí había visto cosas como los, ¿cómo se dice? Dumpling. ¿Eh? Dumpling. No sé, mami, que no sé lo que es. Lo que me enseñaste. Eso que te enseñé, que es como un rollito enroscado así, que viene relleno con carne y eso, y se hierve. Y nada, compramos al final los hilos. Ahí en el súper encontramos, les voy a mostrar este paquete que trae varios colores, trae del lado acá agujas de varios tamaños, trae muchísimas agujas, trae por acá abajo agujas más grandes, trae hasta esta aguja así, que nunca la había visto de esta manera así, jorobada. Trae un centímetro también, sí, trae un centímetro, y esto no sé para qué será esto de acá. No tengo idea de para qué será eso, pero bueno, ya compramos los hilos para poderle arreglar el pantalón a Diego. También esto, que lo pidieron en la escuela, que es como un cuaderno para dibujar, que son de estos que se levanta así para arriba. También tenía que comprar eso. Y bueno, nada, compramos otras cosas, compramos vegetales que no teníamos, como lechuga, col, tomate, pepino, papas que no teníamos. Un poco de cosas necesarias, aceite que tampoco tenía. Ahí tengo preparado eso porque voy a desarmar la compra grabando un TikTok. Y nada, quería decirles porque ayer estuve leyendo los mensajes y bueno, por lo general yo cuando leo los mensajes ya tengo como parte del blog grabado. O algo así, porque yo empiezo a bloguear mucho antes de cuando subo los blogs diarios, que los subo a las 4 de la tarde, hora de Panamá, que vendrían siendo las 5 de la tarde, hora de Cuba y de algunos lugares de Estados Unidos. Entonces, ya voy leyendo los mensajes y bueno, les respondo al otro día. Muchos me estuvieron diciendo, Clau, no, el precio de el pago por el arreglo, la pintura del edificio, lo tiene que pagar el dueño de la casa. Y yo dije, no sé si es que no me estaba explicando bien, porque volví a revisar el video y sí dijimos que eran los dueños de la casa, que muchos se estaban negando y otros sí aceptaron.
pero es el dueño de la casa, eso lo tengo clarito. Y dije, no me expresé bien, obviamente, porque no era una persona, eran varias personas las que me lo estaban diciendo, unas afirmándolo y otras como aclarándomelo. Y dije, evidentemente no pude haberme expresado bien porque cuando tú no llegas a alguien específico, bueno, esa persona no entendió bien, no escuchó bien el video, pero cuando son tantas personas las que te lo ponen, entonces el error debió haber sido mío. Pero sí, yo sé que es el dueño de la casa el que tiene que pagar eso. De hecho, también les dije en el blog, el dueño de la casa estaba abajo en la reunión y llamó al nene para que bajara. Un momento, ¿no? Para que estuviese ahí, se enterara si iban a decir algo importante de las zonas comunes o cosas así, pero al final era para los dueños como tal. Y alguien me estuvo poniendo, creo que mi Ana, sí, me estuvo poniendo. Ahora, aquí en Estados Unidos, cuando pasa eso, las personas tienen como la costumbre de subirte entonces la renta. No sé cómo será, porque es la primera vez en mi vida que estoy rentada en algún sitio. Pero si él va a subir la renta, no creo que pueda en estos momentos, porque yo tengo un contrato firmado, que ese contrato es válido por un año, ese contrato está notariado y todo. O sea, no pueden cumplir ese contrato, yo tampoco lo pueden cumplir, pero él principalmente no puede hacer eso de, no, nene, de subir así por así porque él quiera. Ah, puede ser que cuando vayamos a renovar contrato, Ahí si sí, yo quiero claro. renovar contrato y si él está de acuerdo en renovarme el contrato, ahí sí puede decir que, mira, ¿sabes qué? Le voy a subir tanto, le voy a subir más cuánto. No sé cómo será en otros países, pero acá los precios oscilan, por ejemplo, dentro de una misma zona, como que se manejan los mismos precios. Depende también de las condiciones del apartamento, de lo que tenga adentro y demás. Pero ustedes saben que acá, que yo tengo todo adentro, he comprado muy pocas cosas. Compramos la cama de Diego y cositas así. Con todo adentro, oscilan entre ese precio que yo pago, 750. Porque hemos estado mirando en otros apartamentos, en los edificios de al frente, y esta zona oscila en ese precio. Así que tampoco es que es un precio especial para mí, ni tampoco creo que sin agregarle nada más al departamento él pueda como subirle 50 pesos, pero bueno, ahora no lo puede hacer porque tenemos un contrato firmado. Quería decírselos porque sé que me lo habían estado diciendo y nada, es así, pero es un dineral lo que tienen que pagar. Claro que no lo tienen que pagar inmediatamente y me imagino yo que les dé tiempo como a reunirlo. Ay, déjenme ponerme a ver qué voy a hacer de comida. Quiero grabar ese TikTok y a ver qué hacemos en ello. Queríamos ir a la piscina, pero creo que ya no, ¿eh? No sé, como tú quieras, si quieres, vamos. Sí. Graba lo que vas a grabar y luego vamos. Bueno, ya grabé lo que quería grabar. Ahora recoger todo este reguero que he dejado acá. Quería mostrarles un poquito a ustedes que compré col, compré tomate, compré pepino, compré por acá lechuguita de esta que dice lechuga, mantequilla. Compré papa, ustedes saben que no me puede faltar la papa. Mis M&M's, Marías, por acá galletitas María. Estas galletitas con bombabisco, ustedes saben que me encantan. Mis típicos snacks favoritos. Compré por acá chicharrita. Le compré a Diego, que ahora no voy a por acá unos taquis que creo que ya se los comió. Sazón completo que ya se me estaba acabando. Canela, porque quiero grabar la receta para Instagram, me parece, y Facebook de cómo hago mis torrejas. Entonces compré canelita y bueno, ya ahí tengo en casa canela. Esto para rellenar el pomo de pimentón de paprika, perdón. Aceitunas sin hueso. Compramos dos para el picadillo, a nadie le gusta. Mantequilla, compré este paquete de carne Rincón, dos cartones de leche, aceite vegetal, el atuncito de Diego, el tomate frito y bueno, estas fueron las compras del día de hoy. Shopping in a Benz, I like you, I do.
Mis amores, ha pasado ya antaño desde el último clip que les grabé. Ahí está el nene viendo Super López. Una película española que ya la hemos visto todo, pero él está ahí en lo que fregaba, me picó la pechuguita, me picó las especias, porque yo tengo como un dolorcito de cabeza. Uf, estábamos grabando unas cositas para Reel. Había grabado, bueno, creo que se los dije, el TikTok, recogí toda la compra, en fin, hicimos muchísimas cosas. Y hoy comer, así caliente, no hemos comido absolutamente nada. Entonces estoy haciendo acá unas pechuguitas, más bien salteándola con el ajo, la cebolla, para que coja bien el sofrito. Este olor de la cebolla y el ajo, ustedes saben que me encanta. Para hacer un arrocito amarillo, que es lo que me apetece, un arrocito amarillo así, poquito, bien caliente, con bastante, con mayonesa. Qué delicioso. Ahora están hablando ahí en la película de Fabi del Nene, de limonada, y yo le decía al nene, ay nene, hace cuánto no me tomo yo una limonada bien fría, con bastante hielito. Ay, mi amor, qué rico. Tengo muchas ganas de tomarme una limonada bien fría. En Cuba hubo un tiempo, por allá por el año, que no se había dicho que la limonada era la base de todo. Hubo un tiempo que yo no podía disfrutar de comprar limón y hacer limonada. Exacto. Y a mí me encantaba. Me daba bastante acidez, pero me encantaba la limonada. ¿Te acuerdas? Todas las noches. Cuando la cogí con eso, porque yo soy por etapa, yo cuando la cojo con algo, se me va la vida en ello. Que se lo digan al nene. Se me va la vida en ello cuando la cojo con algo. Cuando la cogí con tomar limonada, era limonada todas las noches, el nene, para yo merendar galletitas o algo así, y limonada. Cuando la cogí con que el nene me hiciera merenguito, los vecinos de abajo de mi casa, que de vez en cuando entran ahí al en vivo, cuando hago en vivo, y no me dejarán mentir, si se sentían el tenedor desde abajo, que ellos vivían abajo de nosotros, y que sentían el tenedor, y que como ya le habíamos contado, que decían, ahí está Andro haciendo merenguito. Ya después, con el tiempo, porque hemos ido así de acrechendo, ya después nos compramos un batidor a un vecino para hacer los merenguitos, pero este batidor era de 220, tuvimos que comprarnos un transformador de 220 a 110. Y bueno, ya después el último que tuvimos fue este que ustedes vieron, que venía con muchos aditamentos, que el nene lo compró por Amazon con la ayuda del amigo de nosotros que vive en Texas. Y bueno, este sí estaba genial, se lo dejé a mi mamá ahora cuando me fui. Y con eso el nene me hacía ya mis merenguitos. Y ya después que tenía el aparato, ya no me apetecía comer tantos merenguitos. Era haciendo pasar el trabajo con la mano. Ay, mi madre. Yo digo, cuando la cojo con una cosa, le voy a echar dos pastillitas de esta, de pocho, a las pechuguitas, que ahí se están cocinando. Ahora le voy a echar también un poquito de purecito de tomate, de salsa para pasta, de que me gusta a mí, del tomate frito, y ya, eso es lo que vamos a estar comiendo básicamente. Me tomo un café y mi dolorcito de cabeza como ha cesado. Yo necesito, para que no me dé la migraña, necesito varias cosas: no saltarme horario, a pesar de que yo hago mi ayuno, no saltarme horarios de ahí para allá cuando rompo mi ayuno. No estresarme por cosas sin importancias, porque si no, me ataca el dolor de cabeza. Qué rico huele esto, ¿verdad, nene? Está riquísimo el olor. Divino. ¿Qué cantidad de arroz quieres lavar? 3 cubitos y medio. Abrí. Yeah.
quedó mi arrocito amarillo, mis amores, con pechuguita, le eché mayonesa, con unas chicharritas que estuve poniendo. Se ve súper delicioso. Vamos a probarlo. ¿No te vas a echar más mayonesa? Sí. Delicioso, delicioso. Ahí está el tío robándole chicharritas al padre. ¿Cuándo es? No, pero si no come nomás. No te la cogió. Ahí se están robando chicharritas entre ellos dos. ¿O me das o te la robo? Se roban uno al otro. ¿Tú quieres? Si van a comer algo, mis amores, ahora, buen provechito para ustedes. No les digo. No, ya está bien así para mí. No les digo si gustan porque quisiera. Quisiera que probaran mi sazón, ¿eh? Esto es lo mejor del mundo. Diego, dame lo que me robaste porque te voy a coger para que no te robó nada. ¿Por eso? A mí me robó. Amigo, no te robó. Te confieso que no te robó. Mis amores, ya tengo el pelo casi seco. Miren. Miren cómo se me seca el pelo, así como al natural. Ahora terminé de editar. Bueno, me falta este clip que estoy grabando, porque me pasó algo que no sé cómo no me di cuenta. Le había ya cerrado el blog y todo, y resulta ser que parece que tenía el ventilador puesto del lado de acá, y todo lo que yo estaba hablando no se escuchó absolutamente nada, porque el ventilador le hacía como interferencia con el aire, y yo sin darme cuenta. Pero nada, no pasa nada, estamos a tiempo. Vine a tomar un vaso de agua, que le tengo que dar unos medicamentos ahora al día. Resulta ser que está súper congestionado porque tiene la mala costumbre de meterse en el aire acondicionado, quitarse el pullover, quedarse sin camisa y se resfría. Hoy amaneció resfriado y ahorita voy a su cuarto y estaba sin pullover. Ya tuve que decir unas cuantas cosas porque le dije, aquí menos que en ningún lugar podemos pescar ni siquiera un estornudo. Entonces tienes que ser más consciente de que no puedes hacer ese tipo de cosas. Ahora se lo voy a estar atacando porque se lo corto rápido. Miel, limón, antihistamínico, descongestionante, rápido. Mi mamá es la que está fatal, fatal, pobrecita. Tiene una tos. Le ha dado fiebre. Muchísimo dolor de cabeza. Tose y le pierde dolor de cabeza. Entonces ya tomo medicamento para la fiebre, para el catarro, pero no puede seguir tomando medicamento para el dolor de cabeza. Estaba tapada hasta aquí, pues echa mentol acá para evitar toser. Ya no sabe ni qué más va a tomar. Está desesperada, desesperada. Suerte que hoy no trabajó y mañana tampoco. Ahí creo que salió el nene que se estaba bañando. Ya todo está súper, súper recogido, limpio. Ahora me voy a echar mentol para acostarme, relajarme. Me voy a poner a ver Georgina, creo, para terminar de verla. No sé si mañana les quiero grabar un domingo conmigo. Así algo más cortico, más dinámico, un poquito diferente, pero al estilo blog. Vamos a ver para subírselos el lunes, que nunca les subo video, pero vamos a ver qué tal. Y nada, amores, quiero decirles que hay tres cosas fundamentales en la vida que es lo más preciado que tiene cualquier ser humano. Número uno, la vida en sí misma. Número dos, la salud. Y número tres, el tiempo. Siempre les hablo de ellos en distintas formas, de distintas maneras, con distintos mensajitos. Pero hay algo que les quiero decir hoy. Creo que todos, me incluyo, los seres humanos, no somos conscientes del valor que tiene nuestra vida. No somos conscientes de que no sabemos el tiempo que nos queda, como les he dicho en otras ocasiones. Y de que nuestro cambio de actitud depende de todo para aprovechar nuestro tiempo, no desperdiciarlo, no desperdiciar nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos de los seres humanos, todos, sobre la faz de la tierra, que pensamos que a nosotros no nos va a pasar nada, que somos inmortales. Se mueren los otros, no nosotros. Se enferman los otros, no nosotros. Y siempre pensamos que tenemos tiempo, y siempre pensamos que en algún momento corregiremos las cosas mal hechas, enmendaremos quizás todo el daño que le hacemos a otra persona, cómo juzgamos a otra persona, enmendaremos nuestra falta de actitud y motivación, en algún tiempo iniciaremos ese proyecto que tenemos en mente, quizás
empezáramos a hacer algo con nuestra vida, porque tenemos tiempo y no tenemos ese tiempo o no sabemos cuánto tenemos y si lo tenemos. Lo que le pasa a nosotros nos puede pasar a cualquiera de nosotros, seres humanos sobre la faz de la tierra. La vida es para ser vivida, pero también tienes que saber que en cualquier momento se puede acabar ya, se acabó. En cualquier momento, en cualquier lugar, haciendo cualquier cosa, como les dije ya alguna vez. El día que concienticemos que cualquiera de las cosas que le ocurren a los otros seres humanos también nos puede ocurrir a nosotros, el día que de verdad interioricemos eso, ese día vamos a empezar a dar una zancada larguísima en nuestra vida, en nuestra actitud, en todas las cosas que hacemos, y vamos a empezar a tomar acción de verdad. Porque siempre pensamos que el tiempo y que lo que le ocurre a los demás no nos va a ocurrir a nosotros. Díganme por ahí abajo los mensajes que piensan al respecto. Ya saben, los quiero muchísimo y agradecidísima siempre de tanto amor, de tanto apoyo, de tanto cariño. Me siento súper especial. Y cada uno de los blogs que grabo se los digo porque para mí es importante que lo sepan. Los quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente blog.